Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición tan arcadiana de Por un puñado de juegos. Hoy toca nada más y nada menos que un recorridito por los arcades de Irem. ¡Wow! Sí, tengo camiseta nueva. Vamos a empezar a estrenarlas ya, porque están llegando de a poco. Saludos a todos los que estáis por aquí. Vamos a ver quién hay por aquí. A37927, Nos Arti, H. Saez, Eria, no puedo, Pretty Hater. Hay más gente, doy fe de ello porque veo 10. Pero bueno, esos son los que están saludando por aquí. ¿De dónde sale Irem? Bueno, Irem nació, como todas las empresas de arcades, en los 70, en este caso en el 77, y se especializaba en alquilar máquinas arcade. Luego, en esa época se llamaba IPM y empezó a lanzar sus primeros arcades en el 1978 con el IPM Invader. Luego cambiaron el nombre a Irem porque IPM o IPM se parecía mucho a IBM. Entonces, para que no se confundieran, bueno, pues le cambiaron el nombre. Básicamente, esa es la historia. Empezaron a hacer los arcades en el 78 y, bueno, pues vamos a ver ¿por qué esta gente famosa? ¿Y por qué ha ganado una encuesta contra Namco? ¡Por amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque vosotros lo habéis querido. Porque este es el programa de videojuegos más democrático de todo Twitch. Así que bueno. Vamos allá. Vamos a la pantalla principal. Pum, 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 pum. Ahí tenemos el primer jueguecito de otro día en Namco. Sí, claro que sí. Capcom y anda que no hay, anda que no hay, anda que no hay. Ya que hemos visto este dato del de los juegos de IPM, IPM, vamos a empezar por, vamos a ver qué juego era este primer clon de Space Invaders llamado IPM Invader. Vamos a ver. Uf, muy clon. La verdad, por Dios, igualito. Venga, vamos a echarnos un Space Invaders. Dios me libre. La única diferencia es que hay un color. Ahí tenemos un déjà vu del programa dedicado a Taito. Es que no tiene ninguna diferencia. Salvo los colores, es igualito. Pero igual, el desespero está ahí.
Bueno, este era el IPM Invader. O IPM Invader. Buenas noches, los marcianitos. Y empecemos por... bueno, por el primer juego de... que es el... un juego que también lo tuvo Sega. Este sería el primer juego propiamente dicho de Irem. Es el Giron. ¿Os acordáis del Giron? Yo lo he jugado en blanco y negro. Con monitor de blanco y negro. En su momento nunca lo vi en colores. Es el de los coches, señores. Cosa muy curiosa, por lo menos de la versión en blanco y negro. Aunque no estuvieras jugando, se podían mover los coches. Como habréis visto, estamos ya en horario de verano de programa. Porque habéis cambiado la hora en España, aquí también hemos cambiado la hora y bueno, y si lo sigo haciendo a las 8, me fastidia bastante el horario, así que bueno, hemos vuelto a nuestras habituales 9. Así que bueno, ya sabéis. Está. Venga, vamos a ver el siguiente. El siguiente del 79 fue un juego de Mahjong que yo no creo que os interese ver. Y vamos por otro matamarcianos. Este se llama Space Beam y está diseñado por la Nanao Corporation. Vete a saber, vaya usted a saber quiénes son esta peña de la Nanao Corporation. A ver de qué va esto. Joder, pero... joder. El fuel es el láser, bueno. Joder. No, el rayo no llega porque es el fuel que hay abajo. Ya veréis, vamos a intentar otra vez.
Cabroncete, a ti sí te llega, ¿eh? ¡Joder! Es jodido, ¿eh? Es jodidillo. Potencia, hay que intentar protegerse detrás de estos. ¡Ah! ¡Eso! ¿Te acuerdas de quién es el Moon Patrol, verdad, Chesaes? ¿Te acuerdas de qué compañía es, verdad? Bueno, yo solo digo, como diría mi hija, yo solo digo. Yo solo digo, venga, otra variación, no sé, de lo mismo, porque aquí no es que se comieran mucho la cabeza. En este aún figuraba el copyright de IPM. Esto se llama Andrómeda SS. Este no tiene sonido. Vea, un Space Invaders, pero con otro patrón. Entre Space Invaders y Galaxian. Pero mucho más antiguo que el Galaxian, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojito a esto! Lo digo por el tema de que bajen las naves. Kung Fu Master es IREM. Distribuido por Data East en Estados Unidos, pero IREM. Por eso ha sonado la música del Kung Fu Master remezclada en la cuenta atrás. Las cuentas atrás he decidido prácticamente eliminarlas cuando subo los vídeos a YouTube. ¿Por qué? No porque no quiera dejar musiquita de espera de cuenta atrás y tal. Porque normalmente son las que me traen problemas con el copyright. Así que, bueno. Si está lo que es básicamente el gameplay de los juegos, entonces no da tantos problemas. No, la que parecía Chimobayo era la última, que era un remix del R-Type. Este ideal para Spectrum, ¿verdad? Qué cabroncete el que baja. Y luego hay ese que desaparece. Oye, es anterior al Galaxian, repito. ¿Habrán inventado esto lo de la nave que se te tira encima? Buenas, Juan ML80. Siguiente, que por el nombre intuyo que no salió de Japón. Jingateiku no Gyakutsu. ¿Qué naranjas es? ¡Hombre, otro de naves! Joder. O también conocido como Uniwars. Como Uniwars os suena más seguramente. Este sí es una variante del Galaxian. Sospechosamente parecida. El sonido es... es como que era sonido arcade, entonces tenía que sonar todo lo mismo. Y los músicos, ya visteis, poco trabajo en esta época aún. Ni que fuese hasta ahí. Aquí era distinto. ¡Joder! Me acuerdo. Acabo de tener un flash de memoria. Yo jugaba esto. No me sonaba tanto la primera pantalla, pero ahora cuando he visto estos ovnis... yo jugaba esto, definitivamente. No se me daba excesivamente bien. Prefería el Fénix.
fijáis, la primera pantalla era muy Galaxian. Esta es muy Fénix. Como si hubieran juntado lo mejor de uno y de otro. Una más. A mí alguna vez se me ocurrió hacer un matamarcianos cuando estaba en la época de Control, que fuera un homenaje a los arcades por a los matamarcianos por oleadas y que tuviera un tipo de oleada de cada matamarciano. Por ejemplo, en la primera pantalla empezabas en Space Invaders, luego la nave se iba al espacio y era como un Fénix. Luego las oleadas del Galaga, una cosa así. Y un poco en un Cresta también. Son jodidos estos puntos, ¿eh? Tuvo la misma idea que yo. Nosotros lo queríamos hacer con el motor del Mega Fénix. Ah, mira, estos son los que atacan por atrás, me parece. Los muy cabroncetes. Pues eso. Pues lo que parecía una copia. Ah, con personajes del Bubble, Bubble, tal. ¿Viste los de PC, los Project ZX? Que son shooters que pasan dentro del juego de Spectrum. Vas yendo de un mundo a otro. Son cachondísimos. A mí me encantan. Bueno, oye, no está mal este Uniwares, ¿eh? Fue más sorprendente de lo que parecía. Atención al nombre de este. Que toca ahora. Green Beret. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el de Konami. Fijaos que estamos mucho antes. Mirad qué cosa. Es feo de narices. Vamos a ver qué sale de aquí. Tienes, sí, tienes sonido. ¿Qué es? Como el tan, como el Battle City de Namco, ¿no? Joder, con los efectitos de sonido. Qué cosa más rara de juego, por amor de Dios. Qué manera más rara se mueve el tanque aquí. Qué raro que es esto. No sé bien cómo se orienta el cañón. A lo Tank Battalion, a lo Battle City un poco, pero... Joder, me han dado por culo. Esa bala que vino por atrás. Vamos a ver el Sky Shooter. Así como suena, parece shooter, pero mal dicho, ¿verdad? Pues no, este es shooter. C-H-U, Sky Shooter. Tenía que ser curioso trabajar en una oficina de patentes, sí. Poco trabajo. Ah, espera, mi hija está tocando el timbre. Un second. Ah, no. Así.
entras por acá. Hola, ¿eh? ¿Ahí? Sí. Ahí. Olé, olé. Hola. Bueno, vamos a ver este Sky Chute. A ver qué naranjas es esto. ¡Uy! Otra vez con los patterns. Este no suena. Me gusta esa explosión, pero parece el Carnival de Sega. De hecho, es igualito. Solo que aquí hay aviones de distinta época volando. Pero es el Carnival, básicamente. Me hace gracia eso del pattern. Es como no haber... Como usar un término más de desarrollo y no algo tan comercial como Attack Wave, no sé qué, no. Pattern 1, Pattern 2. Te quedas con el Carnival, yo también. Lo único que me gusta de este es la explosión. Nada más. ¿Verdad? Y el silencio se hizo botón. Venga, siguiente. Joder, es que son todos iguales. Madre del amor hermoso. Vamos a ver qué nos trae el... Demon Eye X. Esto es... se lanzó en noviembre del 81. Vamos a ver. ¡Oh! Me gusta ese logo. La sonrisa le queda un poco mal, pero los ojos han molado. Que está parcialmente emulado. Estos logos son esos matamarcianos raros que de repente alguien se acuerda de haber jugado y pregunta a todo internet y nadie tiene ni zorra idea de decirle qué juego es. Pues te imaginaos, llevas una nave y te atacan pulpos que salen de un ojo gigante. Imagino para adivinar esto. Faltan soniditos aún a esto. Me quedo con el Uniwar. De momento, el Uniwar, el mejor juego de Irem de toda esta primera época. No sé si opináis lo mismo que yo. Joder, es que me las tira directas. O sea, como para darme, cabronazo. Es tipo misil teledirigido. Igual, ¿verdad? Este me gusta, esos ojos y la letra. Se nota un pequeño esfuerzo, por lo menos. Otro matamarciano más. A ver cuándo terminamos con los matamarcianos. Este se llama Panther. Y ahí, a los que no estáis suscritos, empieza la publicidad. ¿Queréis ver todo esto sin necesidad de preocuparos por la publicidad? Pues ya sabéis lo que hay que hacer. Suscribirse. Me parece que hay que graduar la altura para darles, joder. Pues va a ser muy chungo esto. No voy a lograrle dar a ni Dios aquí. Se regularía con trackball o algo así. Otro tank, pero fijaos la rayeta del costado, la que hay que graduar la altura antes de disparar. Esto es para volverse loco. Vaya
Menudo idea original de porquería. Es rarísimo. Bueno, aquí a lo mejor ya pasamos a algo distinto. Por fin. Por fin nos vamos al arcade clásico. O sea, esto era clásico, pero por lo menos algo que no mata marcianos. Se llama Punching Kid. Y en Estados Unidos se llamó Olibuchu. Es un juego de laberintos. Dios mío, qué feo el protagonista. Tenemos un poquito de música. Puesto de pedir al ilustrador. Yo no tengo. No tiene ningún botón de acción en teoría esto. Los puñetazos los va haciendo solos. Es un Pac-Man, pero bueno. Me gusta el. El primero con música. Con música continuada, aparentemente sí, ¿verdad? Nada con qué defenderme. Mejor. Esto que son ratones y luego está la rata, ¿no? Bueno, no sé. No me termina de convencer el tema. Bueno, vamos a ver este. Oh, esto me parece un clon del Uniwar, o muy parecido por lo menos. Se llama World War III. O Red Alert, depende de dónde. ¿Qué parte del mundo? Vamos a defender Francia. Como defendemos cualquier cosa. Qué soso después. Bueno, a lo mejor tampoco os fiéis de que no tengan música durante el juego y eso porque puede ser cosas que no estén bien emuladas aún. No, por lo menos los aviones bajan como debería bajar un avión. No le puedo disparar al sol porque se mueve. No. Venga, que quedan dos nada más. ¡Ah, esperad! ¿Se hará de noche? Pues mirad, tiene un reloj. Son de Marte. A ver, oleada 2. Lo que está claro es que tiene distintas fases. ¡Madre mía! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Destruyeron Francia! ¡Kabum! ¡Qué cabrón! ¿Una vida? Pero esto está hecho para recaudar. No llorará porque se destruyó Francia. Y el queso brique. O los croissants.
y café olé. Faltan efectos aquí, evidentemente. Venga. Que voy mejor. ¡Eh! El sol se ha ido para arriba. ¡Eh! ¡Distintos! ¡Joder! ¿Qué son eso? ¿Helicóptero con abductor? ¿Helicóptero aliens? ¡Madre mía! Los mismos, nadie piensa en los mismos. Bueno, 82. ¡Está tocado! ¡Está tocado, Chesae! Batería ya y todo de la música, ¿eh? Te vas al baño, bueno. Ok. Este fue un exitazo en los arcades. Yo me acuerdo que está en muchísimos sitios. La partida que le habré pegado yo a este era bastante más inútil de lo que soy hoy en día. O sea, para deciros que yo veía antes cómo la gente llegaba a la zona E. Y hoy voy a rememorar mi tiempo de niño sin llegar a ningún sitio. ¿Qué estaría haciendo yo? ¿FP? En esa época. Parallax, qué bonito era. Estaba en todos lados, ¿verdad? Sí. No vamos a torturarle más a Chesae. Uno nada más. Aquí tenemos uno de los... Yo creo que habrá sido uno de los primeros juegos de fútbol americano. Desde luego esto no creo que haya estado en los arcades en España. Este Ten Yard Fight. Espérate. Se me ha quedado jamacucao el... Ya en la digitalización es... Es cachondito. Oh. Habrá sido todo un hito este juego en su momento, seguro. Si no falla nada, nos toca día de patitos feos. Así que preparaos para ver una explosión de bodriazos infames. En concreto, los bodriazos lanzados por System 4. Ah.
puede ser hasta semi-entretenido esto. Pero no se termina nunca la partida de esto. Es barato. Bueno, este era el 10-yard fight. Aquí vemos uno curiosete. No sé a quién se le habrá ocurrido hacer un juego en el que llevábamos una moza subida en dos tablas de esquí acuático. Esto es el Tropical Angel. Y tiene una especie de scaling ya y todo, ya veréis. Está bien hecho. Oh, ¿cómo hago jump? Oh, es sexy ella. Claro, de que ahora vuelves y cambia el juego, pero ha habido otro juego en medio, Cheshire. No acabo de jugar al... No te has perdido el Moon Patrol nada más. Lo que no sé para qué sirve el jump. También el scaling, pero en serio, no entiendo cómo salto. Vamos a saltar los jumps, o sea que no pienso saltar. No, te has perdido un fútbol americano nada más. Que está muy bien hecho, pero ahí está, hacia atrás. Pero tampoco que tuviéramos tanto interés. Con digitalización es eso, la verdad que técnicamente está muy bien. Hombre, el patufet. Nadie quiere usar a la de Japan Manía, que también está en los emoticonos de suscriptores. Eso no se ha usado ni una vez. Y el patufet solo lo usa Cheshire, porque lo hizo él. Desilusión. Oye, si alguien tiene algún... tiene algo que le parezca cachondo de poner emoticono en el canal, que me lo mande. ¿Cómo era Patufet? Patufet, ¿verdad? Patufetonet, sí. Ahora le toca el turno a uno. Si es verdad, la lancha no le pasa nada. Son la pobre desgraciada. La pobre desgraciada del bañado. Aquí tenemos, bueno, uno que yo también lo jugué muchísimo. Muchísimo, ¿para qué os lo voy a negar? Que es este, el Traverse USA, también conocido como Zippy Race. Lancha fantástica de Hulk Hogan. Dios mío, qué mala era esa serie. ¿Cómo era? Thunder in Paradise, ¿verdad? Seguro que os acordáis de este. Era una especie del Mónaco de Sega, pero más simpático. Acordaos que el Mónaco de Sega era tan viejo que incluso era una máquina
con circuitería mixta, mecánico y... O sea, el LED con integrado y con parte eléctrica y todo eso, así que... De hecho no es tan mame. Está en un emulador que hay especial de ese tipo de máquinas. Falta para llegar a... A Las Vegas. Me voy a quedar sin gasolina, sí. Tengo que pillar gasofa. Mola los claxons de los coches. Eso que se pudieran usar samplers ya. Me quedo sin gasolina, va a ser lo que va a pasar. Porque ya pasó. Empty. Menos mal que no va a dar sin vida, ¿no? Va con gasolina. Así puedo ser un poco menos inútil. ¡Ah! ¡Continúo! Continúa exactamente el punto de carretera que estaba. Eso es ser buena gente con el que tira la moneda. Ahora sí, voy a dar dos pasos y voy a chocar. Cabrón. Cambio de perspectiva. Ya qué bonito Las Vegas. Estos vienen a por mí, ¿eh? O sea... ¡Hombre! Entre el 95 y 98. Bueno, juego en uno tampoco, porque esa parte final es muy cortita. Ahora cambiamos de escenario y de obstáculos. Aquí hay puentes, pero de momento la carretera es más montañosa. La veo a Houston. Cambió la música también. Que cambia el dibujo en el mapa, a lo mejor es porque están justo por el tipo de terreno. Si fuese Dynamics sería FX doble todo. Estamos en el 84 y aquí viene otro de los verdaderos clásicos. Eirem. Tom turorom turorom tom tom tom. If you love Silva, your love Silvia is in question now. Venga. Esto estaba inspirado en una película de Jackie Chan. De hecho, era una adaptación de la película. La película se llama Spartan X.
Yo no sé por qué NES la adaptación se llamó simplemente Kung Fu. ¿Cuál era el problema por el Master? A lo mejor por la Master System, vete a saber. La adaptación de NES, que es brillante, es muy buena. ¡La ilustración es horrenda! ¡Es horrenda ahora que me fijo! ¡Dios mío! El meme más gastado de todos los videojuegos, este. Jodido, jodido era. Estoy mirando los dibujos y no tienen desperdicio. Por amor de Dios. Puedo hacer lo mismo que en el Kung Fu Kid, lo de llevar varios. Vamos a hacer. Ya, no importa. Ato. Según creo recordar, alguien dijo en algún momento, los sampleados están sacados de una película de Bruce Lee. En el mío final le dicen el torero, está contando Lee Paskey, 1977. Bueno, estamos 23 personas aquí, viendo cosas de Irem. Más cochecitos. No sé, no tiene muy buena pinta esto, pero vamos a verlo. Se llama The Battle Road. Battle Road. Sí, sí, se inspiró en Duelo a la Muerte, no sé qué, de Bruce Lee, el juego, pero era una adaptación de la película de Jackie Chan, de Spartan X. Que hay varios juegos de Spartan X. Hay una especie de segunda parte en Game Boy que es una maravilla, que por ejemplo recuerdo una fase en un tren y mola mucho la de Game Boy. Zipper Race con un acorazado, sí, pues mirad, es muy igual Zipper Race a los Mad Max. ¿Por qué choco si les he disparado? En NES también está así. Spartan X2. Esas maravillas que no salieron de Japón. La peli de los supercamorristas, puede ser. Nunca supe cómo se llamaba en castellano esa. Pero con los nombres que le ponían en fuera de China a las cosas. Imposible. La que grabaron en España, esa no era la de la armadura de Dios. Bueno, es que grabó varias en España. Yo me acuerdo de esa con Eva Cobo. Le molaba mucho España a Jackie Chan. Y espero que le siga molando. Pues
si no vamos a tener un problema con él. La armadura se ve la Sagrada Familia y de hecho en el... Sí, Super Camorristas es porque me estoy acordando del cartel de Spartan X y se ve la Sagrada Familia de fondo. Wilson Mills, Dios mío, los nombres. Detonando en Barcelona. Madre del amor, hermoso los nombres. ¡Qué bárbaro! Ahora viene algo de plataformitas. Y de activar interruptores. Esto se llama Willy Tower. A ver, ¿cómo ver la demo? ¿Qué hace este hombre? Activa ahí, saltando. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿De qué desquiciado habrá diseñado esto? Filmen, sí, filmen. Una pena que no exista por estos lares. Alguna ya hay en Amazon de repente, pero... Si no, Don Torren o Estremio. Aunque, bueno, como en el Torren depende de si hay gente viéndola o no. A veces no hay ni Dios viendo estas cosas. ¡Ay, qué hostia! Más hostia me he pegado. Ay, sí, pero... me puedo... pero ya es pagar Filmin y pagar la VPN. No vale la pena, Santorren. Por poder podría, pero... la última hora de mi hija es... ir juntando cuentas... de... entre los amigos se juntan y se pasan las cuentas unos a otros. Vamos a ver hasta cuánto le dura el chollo. Tenemos cuenta para todos los servicios ahora en casa. Sí, con Netflix es con lo único que no tenemos. Pero el resto tenemos todito. ¿Qué me queda activar? Ese de arriba. Ya tenemos Prime y tenemos Netflix. Oficialmente, el resto ya aún. No está mal esto. Es muy larga la pantalla, nada más. Ahí ya me puedo largar. ¡Ah! ¡Me podía largar! Ahí estaba la puerta, a ver si logro llegar arriba. Venga, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Qué pena.
Buenas tardes, Antonio Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos 25 viendo lo mejorcito de Eiren. Bueno, de momento es todo muy, muy basiquito. ¡Oh! Esto, señoras y señores, es una de esas cosas que yo no sabía ni siquiera si existían hasta hace poco. Porque esto, extraoficialmente, es una... Ya veréis. No es un Moon Patrol, pero se parece mucho a Moon Patrol. Mirad, ya empezamos a mejorar a nivel sonido. Y un Moon Patrol sin el salto. La obsesión con el ahorro de combustible, exactamente. Ah, me cae muy directo. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Buen sonido, los gráficos ya empezaban a ser otra cosa. Aquí tenemos otro de los que está en millones de recopilaciones y que tuvo dos partes. Curiosamente, las dos en Famicom, las continuaciones son la primera parte, fue en arcade, que es el Kid Nicky Radical Ninja. Agarra un traguito de agüita. Es muy Kung Fu Maresco, Kung Fu Masteresco. Por supuesto, este es el nombre Yankee, estúpido. Yo espero que los dibujos del sean fabricados, porque... Joder, ahí está Goku, más o menos. Parecen dibujados por Akira Toriyama, la verdad. Sí, es muy Dragon Ball todo, ¿eh?
Oh. Los tirones no son del mame. Los tirones son de mi conexión y del uso del procesador y eso. 1986 el arcade. Sí, podría ser, ¿verdad? More information. A ver, vamos a ver la información del Kaiketsu Yanchamaru, que se llama esto originariamente. Ah, es distinto el gráfico, un poco. El pelo. A ver si vemos la diferencia. En teoría es un poco distinto de diseño. Según Wonder Boy Yanchamaru, sería traducido directamente. A ver cómo es el japonés. Sí, un poco distinto el amigo. ¿Cómo sea el póster de esto? Sí, es un poco distinto el diseño, pero vaya, no mucho. A ver si tenemos... No tengo ninguna otra pantalla de fondo. Pero la verdad es que es muy... Habría que ver el póster. El artwork, a ver el artwork. No, 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 no tengo artwork. A ver, un shooter más tradicional puede ser este Yuyuden, que te den, macho. Este sí tiene un dibujo bonito. Parece al ninja de Sega, ¿eh? Incluso lo de disparar en todas direcciones. ¿Os acordáis que justo ese que jugamos el otro día tenía un botón para disparar recto y otro para disparar en todas las direcciones? JM Twitch, no eres capaz de configurar mame, pues bájate algún pack ya hecho. Busca en Arcade Punks, encuentras, por ejemplo, los Coin Apps, que vienen ya con todo preconfigurado. Solo tienes que descomprimir y jugar. Te lo bajas por torrent y listo, calisto. Qué susto me has pegado, tío. Eso, en Arcade Punks, exacto. El mejor amigo del vago. O del que quiere todo configuradito. No está mal. Pues yo me sigo haciendo así las cosas. Me costó un año por ahí lograr juntar las ROMs y todo eso para mi cacharro de arriba, para decir. Pero no sé, me divierto.
Luego tuve que ir buscando una pantalla a otra, o sea, las pantallas, los pósters, los vídeos, todo. ¿Qué es esto? A ver. Ah, un prototipo del... Ah, pero este no se va a ver nada. A ver, lo que iba a ser la segunda parte del Kung Fu Master. Se llama Super Spartan X y creo que solo tiene sprites. Vamos a ver qué naranjas es esto. ¡Eh! Es prototipo, nada más. No sé hasta qué punto se puede jugar. Está mame marcado con rojo. Algo me dice que no se va a poder hacer mucho, ¿no? Ahí veis. No hay escenario. Pero sí es más bonito el spray. El torren va como va. Este habría estado bien, ¿eh? Si queréis Kung Fu Master, bajad el remake ese que os puse hace una semana en el programa ese de los remakes en PC. Tenéis en el Discord. Tenéis los enlaces para bajar toditos los juegos del programa. No puede ser que me esté enganchando con algo que no tiene escenario. A lo mejor no tiene nada más que esto, ahora que pienso. Ah, no. ¡Wow! ¿Cómo molaría que alguien rescatara esto? Sí, claro, el vigilante es la segunda parte oficial. Sí, pero esto no habría estado nada mal, ¿eh? Yo los que pago es para que me facilite, justo para que me facilitan las cosas, es Emumubis. Pena que nadie haya rescatado las ideas de este y le haya hecho un fondo. A lo mejor es un estilo el ¿cómo se llama ahora? No el Mr. Kung Fu. El que salió en Amiga, no recuerdo cómo se llama, que empezó siendo un remake del Kung Fu Master y luego le agregaron un mogollón de cosas, no hace mucho. No sé si tiene cosas de este, habría que ver. La pantalla negra como no cojone un grillo. Aquí tenemos el Battle Chopper, o también conocido como Mr. Eli. A mí nunca me gustó este, por eso de ir caminando. Pero hay que reconocer, es un mérito. Oh, ese ruido de monedita. Tan monedoso. Ya empiezan los juegos de M72. Siguiente va a ser el R-Type, ¿eh? Que os quede claro. Este juego parece cuando en el Alex Kidd de Master System llevas al helicóptero. Hasta la música parece de Alex Kidd. Esto estaba en todo. Hubo un mogollón de versiones. Unas con mayor fortuna que otras, como siempre. Pasaban estos casos. No, no, estaba este por mí. Después del R-Type se lanzó. Pues como le salió también el R-Type, entonces, bueno. Pues... Ah,
el sistema curioso de tienda que tiene esto. Tienda al vuelo. Sí, en Amigas no era mala la conversión. Siempre le faltaban cosas. Pero era bastante decente. No era el R-Type, que era una puñetera maravilla. El R-Type, ahora que lo pienso, ha tenido algunas conversiones muy notorias. Al maquinón que es, parece que la gente que le tocaba convertirlo como que estaba enamorada del juego o algo así. La bomba sí, pero se compran y se gastan. A ver si puedo cerrar alguna cosita que tenga abierta aún, porque ¿y si desconecto el antivirus? Vamos a desconectar el antivirus de Windows. A ver si ganamos un poquitito de velocidad. No me mandéis nada, malvados, ahora mismo. Vamos a ver. El Tomma cuando toque. Porque ahora toca el R-Type, ¿sabéis? Ahora toca el Super Manco. Que reinicie antes de los directos. No va a servir para nada, ¿sabes? No va a servir para nada. Megas de internet, seguro. Tengo 800 megas de conexión. No creo yo que sea por mega de internet. Es el procesador. Lo que sí tengo es una subida lamentable. Eso sí, aquí te dan 800 megas de velocidad y luego mi subida está en 20 megas, creo. Qué buena época de los shooters está. Este por aquí, los Gradius, los Darius. Yo creo que eso le faltó a Sega, en esta época. Tener un super matamarcianos de ese estilo, ¿verdad? Bueno, pero los de Sega eran en 3D, de este estilo. En esta época, no aportó nada a Sega. La verdad que no aportó nada. Nada como el R-Type o como este mismo pedazo de matamarciano que es el Image Fight. Los arcades empezaron redundantes
luego se arreglaron y terminaron redundantes. Claro, no era la especialidad de Sega, era todo terreno, un poco de todo. No era Michibutsu, por ejemplo, con los shooters o todo plan. Hay partidas que me habré echado yo al tigre del idioma. Este tenía una pedazo de conversión para PC Engine. Tiene marchas, un coche, la nave, ¿sabéis? En cuarta, tercera. Joder, estoy muy manco, el continúe donde me manda al principio. No, esa nave del suelo parecía la nave del Chevius. Aquí tenemos un juego que salió en consolas. No sé si os acordáis, esto es el nivel cubicle o algo así, me acuerdo que era. ¡Wow! 30, estamos en todo un récord. Será por Irem, ¿verdad? Porque normalmente los miércoles nos juntamos más bien poquita gente. Si de repente tenéis mono de ver juegos de... ¡Ay, socorro, Dios mío! Juegos de arcade españoles, dediqué un programa entero y saqué el 99% de los juegos españoles. Así que... no eran tantos. Esta especie de pengo... ¿O me vais a decir que no es un pengo? Al mismo punto, creo que me falta uno para pasar, venga.
el prota, dice Cheshire, que el prota un millennial moderno con cascos, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Puede ser. Venga. ¿Me deja el mismo punto? No, no me deja el mismo punto. Venga. La frase más repetida en los arcades de todos los tiempos. ¡Ya está! Y no sé qué significará en japonés, pero seguramente significa algo muy parecido a ya está. Me has pillado. Me has dado por culo. Nostartia, ¿por qué de Nostartia ha venido? Joder, mal sitio para entrar. Un poco mejor. Ah, pues sale en japonés. ¡Ay, Didi! ¡Ah, Nostartia! ¿Ves? Ya está. Más o menos. ¡Joder! Bueno, aquí terminó este. Venga, vamos a por otro super clasicazo de la hostia, que se convirtió a Atari ST, a Amiga, como el 64, a Amstrad, a Spectrum, a PC, a Mac. ¡Qué cansancio! ¿Para qué tanta conversión del Ninja Spirit? Pues no sé. Ve, qué música más shinobi, ¿verdad? En cierta manera. La ilustración, es verdad, la ilustración del mueble, que no deben ser la auténtica, son hechas por peña, porque no siempre se pudieron rescatar las ilustraciones originales. ¡Madre mía!
semana he estado toda la semana jugando juego de Master. Me terminé el Alex Kidd Shinobi World, el Genseiden. Qué hijo de su madre. No, era el Genseiden, madre mía. Y el Kung Fu Kid. Oye, joder, vamos a ir con esto que tanto me ha facilitado las cosas. Y va bien, ahora ya joderse. Ahora ya. El Genseiden es precioso y más con la música de FM, pero es un hijo de su madre en las últimas fases. Cuando uno salta, aparece el enemigo y te hacen caer en un precipicio. Es cachondísimo. No aparece un puñetero enemigo hasta que te decidas a saltar. Y ahí van a por ti. Es lo más injusto del mundo. Pero muy bonito y tiene unos enemigos tremebundamente grandes para Master y para el año que es. Venga, vamos a por esa segunda parte no canónica del Kung Fu Master Vigilante, que tuvo, a pesar de lo que lo odie la gente, no sé por qué, tuvo muy buenas conversiones. La PC Engine es una maravilla, pero las de ordenador tampoco están tan mal. King Hat Taking Madonna. Nunca supimos si era Madonna o la Madonna. Master System era bueno también. Yeah. Mítico los fondos de este. Muy bonitos para la época. Cuesta más de matar que el alemán de la primera película Indiana Jones. Dios mío. Navajado entre colegas, exacto. Luego los que convirtieron el vigilante a ordenadores
usaron el motor que habían hecho, hicieron un vigilante en el metro. Y era prácticamente igual, pero toda la fase era en el metro. Era muy cachondo el tema del metro. Hey, come on. No dice come on, dice come on. Hey, come on. Cama Chameleon, toma. ¡Hey, Canon, sí! ¡Hey, come on! Me encanta cortarle la frase con una hostia. Hey, come on. Tiene una historia que continúa encima. El puñetazo, la verdad que prácticamente no sirve para nada. Bueno, este era el vigilante o vigilanti. Seguimos con los clásicos de la placa M72. Este era curioso, un poco complicado de convertir, porque era un run and gun y un shooter al mismo tiempo. Habría quedado mejor este juego con tipo pantalla triple como los Dario, ¿verdad? Es como que falta espacio aquí. Me encanta, me parece una pasada, y los Gunforce por supuesto. No se pusieron bastante de moda los dragones, hay varios arcades con dragoncetes.
trabajado en el mejor sitio. Nazca Corporation es la empresa que salió de IDEM. O sea, son los mismos, básicamente. Los Metal Slugs vienen de esta peña. Aquí un curiosote que tiene cierta fama, como es este Legend of Hirotoma. Aunque después de ver lo otro me parece como un poco, no sé, ya anticuadito. Aunque este Legend of Hirotoma fue el culpable de que tuviéramos el primer emulador de las placas de IDEM para PC. Que empezó siendo un emulador solo de esto. Y de rebote emuló todos los M72. Si os acordáis. Ah. El poder del dedo. Más bonita, ¿eh? Buenas, Litvaski. Y eres el número 31 en aparecer por aquí. Que le den a los Draculines de aquí. El Willow bien, hombre, el Willow no es malo precisamente tampoco. El Willow de ordenador con la super castaña. ¡Qué inútil! ¡Ay, por Dios! Te convierte en una toalla, dice Antonio Carlos, lo que viene siendo una encarnación portuguesa. Que supone que un superhéroe medieval o algo así, va vestido supermanescamente. ¿O será todo otra versión más del viaje al oeste? Sí, es bonito. Bonito y jodido, mira. Joder, la lengua, que. Venga, vamos a por otro R-Type. Nuestro descanso plataformero de lucha terminó. R-Type 2. Que se lo va a perder los que están sin suscribirse. ¡Oh! ¡So sorry! Intro, lo que alucinaba esa intro en su momento. También fueron buenas las conversiones del R-Type. Sí.
hombre, Metodology, ¿qué tal? Tú parece que te invoca el matamarcianos, ¿eh? Siempre me aparece cuando hay Gradius, o Darius, o... Terminó la publicidad. Venga, que no estoy jugando al restaño. Sabía que no me tenía que quedar ahí. Las ralentizaciones en los shooters terminan siendo prácticas y todo. Yo no sé aprovecharlas. Ahí me he dado por atrás. Siguiente, porque bueno, porque tenemos muchas cosas que probar y muchos shooters. Aquí el primo hermanito del R-Type, que es este X-Multiply. Oh, una demo amiga. Oh, también un poco Gradius, la verdad. R-Type de Giger, sí, buena definición. Joder, lo diseñado de Splatterhouse. En la de las fases, a las fases horizontales. Yo, en la perra vida yo llegué a ver la fase horizontal. Es más, lo odiaba. Yo no sé, pero lo que me tira de cuando en cuando, a mí me parece un esperma. Yo no sé a vosotros. ¿Qué me deja avanzar? Si aún no lo he matado. Al Pulsar, sí, puede ser el Pulsar. El Pulsar o la segunda parte. Ahora venga, uno de avioncito. No hemos visto ningún avioncito de Irem. Uno al estilo Capcom, pero con Irem. Buenos homenajes al R-Type ahí en Neo Geo también. Hasta los más modernos. Let's go.
1942, pero al estilo de Irem. Cambiemos, que me estaba picando. Otro que yo sé que os encanta, porque es imposible que este juego no te encante.
fue el primero de una saga muy extendida, en especial en Game Boy. Hay dos juegos y bueno, y son una maravilla todos. Esto es Hammering Harry. Yo si hubiera sido Irem, le habría demandado a Dynamic cuando era Hammerboy. Let's get busy. La frase preferida de Marcos. Verás qué pasa. Out. Let's get busy. PSP y uno sí, es verdad, es un remake bastante majote. Rogando que el mazo dando. Seguro, ¿verdad? ¿En qué año estamos? Esto es el 90 ya. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Bueno, los juegos de Irem se terminan en el 94, así que bueno, vamos a verlos todos. ¿Qué narices? Aunque saltando alguna cosa como el simulador de golf, por ejemplo. El mayor título, a menos que alguien tenga algún interés en especial por ver el simulador de golf. ¡Vamos a un boxeíto! ¡Pound by pound! Bueno, podremos simular. Thank you.
parecía buena idea. Venga, ¿sabéis qué? Prefiero poner el golf. Aunque sea un poquitito. Es mejor que los golf de Neo Geo. Not my cup of tea, como se suele. Dices, wow, hay una falta. Falta de tipeo. Falta una R. Sí, se parece mucho al Neo Turf. Muchísimo se parece. ¿Cómo se llama? Se llama Major Title World. Major Title, no, el World es... Espera, que te lo pongo, Antonio Carlos. Ahí tienes. Qué bonito los innecesarios planos de scroll de cuando camina el golfista. ¡Hala! ¡Oh! Pues mola. A lo mejor hasta me atrevo a jugar alguna vez. Venga, otro de hostias. Un brawler, Blade Master. Mario Wolf. ¿Sabéis a cuál jugué yo? Bastante, a los Everybody's Golf, por ejemplo. Y al Sensible Golf. Que el Sensible Golf se juega de una manera muy curiosa. Hay que golpear con el mouse, hacer así. Roy o Arnold. ¡Ay! Me cogió Arnold, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya machona! El primo del Golden Axe. Parece que tenga. Falta uno por proximidad, pero vaya. Me mola la animación de la jarra rompiéndose.
Hubiera enloquecido a alguien en el sinte. Un crédito con cada personaje y listo. Viene el espadas. Alguien tirado encima de un teclado. El gato. El gato Yuzo Koshiro. ¿Sabes qué chip de sonido ahora que pienso? Suena completamente a... a FM Master System. Y lo gráfico mola. You won, advance. Este mola. Aquí tenemos al Cosmic Cop, otro primito del R-Type, pero bonito. Mira qué efecto. Pa, 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 pa. Ready? Go!
parece malo del Metal Slug? Mejor que en el R-Time está yendo. Bueno, me conformo. Me conformo con haber llegado a un primer jefe. Este Cosmic Cop también se conocía en el mundo entero. Era el GAL, el Armed Police Unit. Y ahora viene uno de los preferidos de la época de Irem. Y este sí, semilla de nuestro querido Metal Slug. Es esta maravilla llamada Gunforce. Battlefield en Culfet Terror Island. Tela marinera. Pero tela marinera. Tirar las monedas aquí. Oh, ya sé que me tengo que subir. A cosas tan bestias como un helicóptero. Es el
Ikari Warriors, pero a lo bestia. Mezclado con el Contra. De verdad, salió super y era bastante digno. Estos da gusto jugarlos en el MAME, porque disfrutas, aunque te maten cada 2x3 y tengas que gastar 800 monedas para llegar al final. R-Type, ¿eh? Escuchad. Más o menos. Empieza con el tom, tom, tom. ¿Escucháis? ¡Qué cachondos! Luego jugaremos un poco más al segundo, obviamente. Aquí un Shanghai pasando. Otro shooter, este siempre me hizo gracia, porque es del 91 y uno lo ve y dice, ¿y esto es del 91? Mirad bien. Es como que lo hubieran tenido en un cajón y hubieran dicho, joder, el shooter ese que hicimos hace 10 años no es malo, ojo. Pero pensad lo que acabáis de ver y mirad esto. Fuego, eso sí mola. Ah.
básicamente una mezcla de Carlos con Super, de alguna manera. No, no está tan mal, pero es como de una generación antes. Planesca, ¿eh? ¿Verdad? Sí, lo del disparo, que tengas que machacar con un desgraciado al botón para que cada vez sea más. Vaya, que te haces con el power up. Power up. No, plan, va a terminar con el dedo con callo, pero sí, está bien. Hala, que después de esto, después de esta panzada de juegazos, el viernes toca malo, así que bueno. Ya sabéis, morir y morir, morir y morir. Venga, una cosa ninjas. Un primito del shinobi. Creo que tengo mucho. Tengo especiales de arcade. Puf, puf. El viernes de la chusta. Ahora, al final voy a tener menos gente los viernes que los miércoles. Y mira la gente, joder. Madre mía. Qué masacre. Mi amor. ¿Qué crees? También. Para mí este es el shinobi en el que rompe cosas, rompe las farolas esas. Tanta sangre en la intro y tan poca sangre en el juego, joder. Bueno, hay algo. Oh!
puedo poner en la lanza, como Jackie Chan. Un ninja de bien. Parece necesidad la presión que necesitas para morir, cabrón. Eso era un big boss nada más. Madre mía. Ahora tenemos un juego que propiamente es de Hudson, pero que la recreativa se encargó de ella. ¡Irem! El Bomberman World. Buena, Hagar. Bienvenido a este festín de Irem, del cual ya no queda mucho, pero bueno, siempre puedes buscarlo en YouTube después. Bajar los FPS del mame. Yo nunca tuve problema de que el mame fuera demasiado rápido. Más bien lento. Eso era cuestión de procesador. Pero, ¿en qué juegos? ¿En los juegos de 3D o en cualquier cosa? ¡Ay, qué feo el spray de Bomberman de frente! Parece que lleva armadura. F4 no suele ser pantalla completa y eso. Qué cachondo los enemigos. Me mola la animación del Bomberman cuando muere, además. Está claro que es lo que más voy a ver. ¡Ninja! No está mal, ¿eh? Buen Bomberman. A los cojoncillos hasta que uno se va a destruir sus cosas. Bueno, ahí salió. ¡Oh!
Toma. Bájate otra versión de mame. Otro mame directamente y tira con eso. Si es algo que habías configurado, se te va a arreglar. Por ejemplo, si estás con el mame UI, bájate el arcade 64. No sé, son ideas. Otro brawler, este inspirado, o sea, inspirado pagando la licencia de una película. Ahí tenemos Hook. Que oye, no está mal, no está mal. No puede haber más personajes, ¿verdad? Peter, el gordo. Ah, no, hay bastantes. No se ve. Esperad. Wait. Gracias por el aviso. Eso es seguramente por el cambio de driver. Ahí lo interpreta como si fuera... Versión... pachanguera de la música de la arcade 64, yo estoy usando la arcade 64 también, pero hay más, tiene más content. Simplemente el Mami UI, que lo vuelven a compilar otra vez. Prueba a ponerse. De pirata.
ya. Para los que no estáis suscritos. Lo malo de este juego de todos es que con eso de que en la película solo había unos enemigos que eran los piratas, se tenían que inventar enemigos, porque si no era todo piratas. Seguro salen indios como malos en algún momento. Ahí lo tenéis, bastante chulo, sin duda. Más, aquí tenemos uno que os va a recordar a otro juego, al Panorama Cotton. Esto es el Mystic Riders, pero muy igualito, ya veréis. Hora más tranquilita ya, claro. Se va a empezar a las 9, son las casi las 12. Oh, definitivamente de los viernes me vais a aguantar más. Jugárselo bien.
Definitivamente. Tercer R-Type. Venga. Leo, Leo. ¿Qué lees? R-Type Leo. Y pronto palmaré. Let's go. Esta es una preciosidad. Bueno, que Jar ha podido arreglar sus problemitas con el mame. 3, 2, 1, let's go. De hecho, déjame ver el info. A ver si salieron alguna recopilación o algo esto. Pues computers, no. En el IREM Arcade Hits nada más. No salió en nada más. En nada más. Ya vamos terminando. Ahora sí que nos quedan pocos. Ahí ya viene el Undercover Cops, que es muy parecido
muy parecido al Hook. Me alegro, en serio, Hagar. ¿Qué era al final? Ah, no nos va a contestar porque está jugando el mame. De tanta alegría de haber recuperado el emulador, por fin. Y el de Super está muy bien también este. Yo creo que una de las cosas principales de un juego de hostias es que las hostias suenen a hostias. Mugres todo y mola. Los cuervos, el agua vertiéndose ahí. Llevo un salmonete. ¡Qué barbaridad! Parece el Tucro Dudes esto, Dios mío. Muere.
me quedan ya casi. Quedan dos o tres. ¿Visteis la ley de Murphy? Ahora que tengo UPS, ¡ni un puto corte! Ni un puñetero corte. No, mirad, me queda el Fire Barrel. El... In the Hand. Ninja, Baseball... No son muchos. No vamos a perder mucho tiempo con ellos. Venga, Fire Barrel. Fire Barrel o Air Assault. Se llama como el de Master System, pero no tiene nada que ver. Quita, ¡Aniquilación! 0 continúes, si no, no acabamos aquí. ¡Venga! El maravillosísimo, que este es una pasada en Saturn en especial. En Play está muy bien también. We'll be right back.
está el Ninja Batman. Bat-Man, no Batman. Buen brawler. Bastante loco. Sí. Con el estilo de las tortugas ninja de Konami. Siguiente. Perfect Soldiers. Este no tiene muy buena pinta. No sé, el Undercover Cops y el Hook es el que creo yo que tienen más cosas en común. ¡Joder, puta! ¡Mira, mira! ¡Mira que meneo! ¿Verdad que lo ha dicho? ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Irem, ¿eh? Este no lo conocía, pinta muy mal. ¿Verdad? Después todo lo que ves, ahí te ataca esto de repente. Chuli.
pasar al siguiente. Al siguiente enemigo. Esto es el Perfect Soldiers o Super Soldiers. Vamos a volver a arrancar. Porque sí. Atentos. Venga, dilo de nuevo. ¡Aleluya! Aquí tenemos uno que está copiado, pero de una manera tan descarada, del Solomon's Key. O yo no sé qué en japonés y en inglés Risky Challenge. Todos tenemos lo mismo, es que está clarísimo. Bueno, no el Solomon's Key, es un Tetris. Me lo he confundido con otro que sí es. Venga, sube, desgraciado. Tetris Lemmings. Este es Lemmings Wilderland. Ya le he cagado. Toma. Sí, salió en Play. Y creo que en Saturn también. Creo que en Saturn también. Venga, nos quedan dos juegos. Dream Soccer 94. No habíamos visto ningún juego de fútbol de Irem. Y no pinta bien. No pinta bien. Suponemos que habrá habido otros Dream Soccer, pero de repente en el 94. ¡Uy! Madre del amor hermoso. ¿Habéis visto lo que ha hecho con la cabeza? Ese, por favor. Este estilo Super Psychics, pero mal. Le he matado al cámara. Oye, ¿esto no habíamos jugado otro día? Este se parece mucho a uno de Taito, ¿verdad? A lo mejor. Joder. A lo mejor es el de Taito, ¿qué? ¿Okay?
Bueno, y vamos a por el último. Que como supondréis, a ver, este puede ser el de Taito. No sé. Este fue el último juego de Irem. Joder, menuda despedida. Último en ser publicado, el fútbol. Y vamos con el último en nuestra lista, porque la tenemos en orden alfabético, que es el Gun Force 2. Y con este nos despedimos por hoy. Entero de Irem, desde el principio hasta el final, hasta el 1994, año en que se transformarían en Nazca Corporation. Y eso, señoras y señores, ya es otra historia. Un placer haberos tenido por aquí hasta las tantas de la noche. Y son las 12 y 14, os dejo ir a dormir y nos vamos a encontrar el viernes en el blog de Punisher Recauchutao. Toca patito. System 4. Bueno, venga, que vaya muy bien y nos vemos el viernes. Un saludito, gracias por estar aquí.
y suscribiros aquí en YouTube, o simplemente entrar en YouTube, ver videos y videos y videos, y dejar que corra las publicidades. Eso también es otra opción. Venga, nos vemos el viernes. ¡Chao, chao!